Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Falsa Escuadra. En este caso vamos a estar viendo un proyecto que me pareció demasiado muy interesante para todos aquellos que están comenzando en esto de la carpintería de forma aficionada, que es un soporte vertical para taladro. Podrían llamarlo taladro banco, pero no es lo correcto porque es un taladro manual colocado solamente en una base. Bueno, como estaban viendo, lo que utilicé fue un caño estructural de 4 centímetros por 4 centímetros de lado. Lo que hice fue cortarle y doblarle unas patas hacia adentro, que es lo que me va a permitir sujetarlo a esa base que tenía guardada, que había encontrado, que se ve que era de una base también de estas verticales. Bueno, lo que hice ahí fue hacer los agujeros y unirlos con unos tornillos. Bueno, ahora vamos a ver un poco el resto de las partes, donde vamos a tener una palanca superior, que es esa que están viendo ahí, que va colocada en la parte superior del caño estructural. Bueno, y van viendo un poco cómo la voy armando. Esa otra parte cortita es la que voy a colocar dentro del caño estructural. Lo que hice fue utilizar varias tuercas y arandelas para que me quedara la parte del centro fija, apretada la parte central, y pudiera girar libremente lo que sería la palanca de nuestro taladro. Ahora vamos a la parte que en mi parecer es la más importante, que es la parte de riel, o cómo va a correr este taladro vertical sobre ese caño estructural. Lo voy a hacer con estos rodamientos, que son rulemanes, que están todas la misma distancia y separados por una tuerca central y apretados por tuercas laterales, ¿sí? Para que quede fija la parte central y el rulemán gire libremente. ¿Sí? Ahí lo pueden ver, lo están viendo de costado, de frente. De frente verán la parte donde se coloca el taladro, que no es más que una parte circular, y se le hace un corte para que tenga un movimiento y con el tornillo se pueda apretar en la cabeza del taladro. Lo que van a ver es que la parte de atrás, digamos que la hice antes, y después le agregué la parte de adelante para que me quedara centrada, porque si ven claramente está muy descentrada la parte, pero si lo observamos desde frente está todo perfectamente escuadrado. Por eso hay que hacer a partes, digamos, por separado, la parte que corre y la parte donde va el taladro, y después entonces las unimos y tenemos la parte perfectamente centrada. La parte superior, la parte inferior, perdón, lo que hice fue colocar, o sea, calar una parte donde entraba el caño estructural, y verifiqué que el caño estructural estuviera recto. Y la parte de abajo no la fijé hasta el final, porque eso me va a permitir, al tener movimiento, centrarla y quede en escuadra con la mecha, con el taladro. Ahí podrán ver cómo se mueve o corren los rodamientos por dentro del caño estructural. Fíjense que no hay ningún movimiento, corre perfectamente y funciona 10 puntos. La distancia en que están colocados los rulemanes y demás, eso va a depender del tamaño del caño estructural y de los rulemanes. Entonces, de acuerdo a la distancia que ustedes le den también entre rulemán, le podrían dar más distancia, menos distancia entre rulemanes. Pero bueno, esto para que vean más o menos el sistema. Eso después va a depender de lo que cada uno tenga.
Ahí pueden estar viendo las distintas vistas de cómo va, va corriendo. Lo que decía que la parte central, la que de frente, quedó perfectamente en escuadra con respecto al, al caño estructural. Entonces por eso no es tan importante la parte de atrás, por eso hay que hacerlas separadas. Bien, ahí ven cómo voy colocando la palanca en la parte superior y ven que tiene un ganchito, que después ahí en ese ganchito voy a colocar un resorte. Y también ven que la palanca tiene una parte calada, que es donde va a introducirse la, la otra parte, que van a estar sujetos con esos tornillos con tuerca mariposa, ¿sí? Para un fácil desarmado. Y esos son los resortes que utilicé. Utilicé dos, porque va a ser uno que va a la palanca, digamos, y otro que me va a permitir sujetar el taladro. Bien, ahí pueden ver cómo voy colocando la parte que va a ser la palanca, digamos, el brazo, la palanca, el brazo que conecta con la base del taladro. Ahí la sujeté en primera instancia con esos tornillos que veíamos ahí. Y ahora van a ver que lo que uno es esta... Bueno, pongo el resorte ahí para poder levantar la parte de abajo, ¿sí? Ven ahí cómo se encastra. Y ese, bueno, el resorte va a depender un poco de los pesos de los materiales que utilice cada uno. Después van a la ferretería y compran uno, y cuando mucho, si es muy muy liviano, le ponen, le colocan otro. Bien, y ahí es como voy conectando la, el brazo ese a la palanca, digamos. Estas medidas no se las doy y no tengo tampoco los planos hechos, porque va a depender mucho de cómo cada uno lo quiera hacer y el tamaño de los materiales que tenga. Yo estos materiales los tenía todos menos los rulemanes. Y ahí utilicé varilla roscada, que también tenía un pedazo. Para colocar el taladro, ven que coloco en el agujero y lo aprieto con esa mariposa que tiene ahí. Y después le cruzo ese, ese resorte que me va a permitir una sujetarlo. También le coloco una parte, un pedazo de madera atrás para que me haga tope y para que me quede nivelado. Ahora vamos a ver el tema de cómo escuadrarlo. Fíjense que voy a ver que esté escuadrado con respecto al, al caño estructural ahí. Entonces, una vez que ya lo tengo escuadrado, lo aprieto definitivamente. Y ahora tendría que ver que esté escuadrado con respecto a la base. Fíjense que no me quedaba, pero como la base estaba suelta, es lo último que voy a atornillar, digamos. Me permite darle con medio, por medio de unos espesores la altura exacta para que me quede escuadrado. Colocamos la parte, la tapa sería, que me he olvidado, y colocamos las tuercas y así nos queda fijo y permite que no haya movimiento de los rulemanes. Y por último vamos a hacer una pequeña prueba. Ahí van viendo cómo hice con una de 22 milímetros. La verdad que se comportó perfecto. Y después con una, creo que era de 10 milímetros, otra de 10 milímetros, que va, hice un agujero como si nada. Bueno, hasta acá el video, espero que les haya gustado. Cualquier consulta la pueden dejar en los comentarios, como siempre les digo. Compártanlo, me parece que es una idea genial para los que recién están arrancando. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Saludos.